El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz, Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Por favor, ¿me puede repetir por qué era? ¿Por qué usted dice que su papá necesita liberación ahora? Hoy estamos a agosto 25, 2014. Cuente por qué, hermana. Bueno, necesita liberación porque él ha superado hartas cosas de que usted habló con él, pero todavía le quedan algunos miedos internos en su corazón. Y de repente hay cosas que él trae de niño. Él me cuenta, nos cuenta a nosotros de que cuando él era pequeño, mi abuela, mi abuelito, cuando los iba a buscar para que se levantaran, él golpeaba la puerta y le daba con una tranca. Viven en el campo. Entonces a veces él piensa que una conversación que habla muy fuerte se va a armar discusión, pelea, le tiene miedo a esas cosas. Se quedó con unos traumas de niño. A veces uno está hablando con él y está interactuando una conversación, él dice, ay, no vayan a discutir, no vayan a pelear, es como que le tiene miedo a eso. Sí. Okay. Esa es una de las cosas, pero también necesita liberación porque nosotros pensamos que hay cosas que él tiene de atrás y que no puede enfrentar el presente. Hay muchas cosas que no las hace mi papi, no puede pasar para allá. Bueno, sinceramente, Claudio es el que más tiene en claro lo que sucede, pero es como los miedos, como muchas cosas que tiene ahí. Pero aquí llegó. Tranquila, hermana Verónica, y dígame. El día ese que él sufría, o que lo que él también tenía problemas era de que era de... Cuando yo lo oré por él, ¿qué es lo que tenía? Ah, él sufría de Parkinson. Él tiene el reporte médico de Parkinson en advance, pero el doctor la última vez que lo vimos lo encontró muy bien, incluso dijo que él no podía creer que mi papá estaba bien porque no le tiemblan sus manitos ni su cuerpo, y se ha superado mucho en cuanto a eso, ¿me entienden? Cuando la gente con Parkinson va en advance, y él estaba supuestamente esperándolo para darle más medicina, pero no le dijo nada sobre la medicina y lo encontró muy bien. Él llamó a otros médicos para que lo vieran, para él creer a sí mismo que mi papá era como una excepción. Y otra cosa, la gente con Parkinson no puede manejar, sin embargo mi papá maneja, y bien. Okay. Entonces hay cosas que el doctor nos pidió que nosotros oráramos por su papá. ¿Sí? Porque él se hizo especialista en el Parkinson, porque su papá tenía Parkinson. Y ¿sabe qué? Le voy a decir que ese doctor aquí en DC, en Washington DC, la especialidad en neurología es lo más alto que hay en el país y en el mundo, donde más bien se desarrolla, y él es profesor de los médicos, así que su estatus es muy alto de ese doctor, y para él se llama Fernando Pagán, y para él es muy curiosa la situación de mi papá, lo que ha avanzado mi papi. Wow. Ahora bien, yo esto lo estoy grabando, esto ¿ya? Lo estoy grabando para recordar al público de que a su papá se le oró ya hace meses atrás, ¿no? Sí, más o menos. Se le hizo liberación. Sí. Y de raíz de ese momento para acá es que gracias al Señor, que el Señor lo ha curado en esa área. ¿Correcto, claro, hermano? Correcto. Deme un segundo. ¿Qué dice papá? El poder de Dios para los que sufren de quemar de Parkinson, todas esas cosas, todo eso. Y hablo con él. Pero no, mi papá de Cristo. Dígame. Mi papá dice que hace un año que habló con usted. No, en tanto. Como un año, no, 10 meses. ¿10 meses? Más o menos por ahí, hace ratico ya, hace rato. Ah, ya, claro. Ahí sí, como que andamos. Pero mi papi ha superado mucho, por eso nosotros tenemos fe en cuanto a que la liberación a él le hizo muy bien, y quizás sea momento para repasar un poco más y él siga en avance, ¿me entiende? Claro. Entonces hay algunas cosas que quisiera que usted la viera con mi papá. Claro.
Y yo lo puedo dejar aquí en privado con usted para que usted le vaya haciendo algunas preguntas. Pero en lo que dice el doctor Pastor, él no lo puede creer. Es algo que él no cree. Tenemos Y nosotros tenemos un ID que incluso se lo puedo mostrar aquí para que usted lo vea, que dice que él es un paciente con Parkinson. muestra, por Sí. favor, Nosotros póngalo. tenemos evidencia que dice que él es con Parkinson. Y si, mire, persona que lo ve, pastor, le dice, uy, yo no lo creo, no puedo creer que usted Mira mi foto. está mejor. Si usted le dice, estíreme las manos, nada tiembla. Gloria a Dios, Aquello hermano. bien, gloria a Dios. Pero, y mire, no le dio más medicina. Tiene todavía algunas cosas que hay que superar, pero Dame la medicina. bueno, nosotros, yo por mi caso y mi papá queremos en algún momento quitarnos las Ya me la medicinas. estoy quitando un poco. Y de hecho, sacamos una que tiene tomado medicinas para la depresión, dos pastillas de la misma, pero ya logramos sacar una. Así La mía. que estoy hablando de mi papá. Sí. Y bueno, estaba con 11 medicinas y ahora llevamos 8. Porque teníamos 9 y ahora quitamos una de la depresión, son 8, 3 menos que llevamos. Entonces eso que se ve en otros, a otra persona con Parkinson, no hemos visto, ni el doctor, ahí usted tiene el reporte de él. Wow, tremendo, ¿no, hermano? Será bueno hacer el reporte del médico, mostrarlo para que la gente vea que lo que a veces hay gente que es incrédula, ¿no? Tú sabes. Sí, ver para creer, dicen. Sí, pero esto es una realidad total, yo creo totalmente, porque yo muchas veces uno sabe el poder de nuestro Señor Jesucristo, que él llevó las enfermedades en la cruz del Calvario, fue que las llevó. Claro, Y entonces. mi papá es, aquí está, mire, no sé si usted lo logra ver. Colócala, por favor, más cerca para que la gente pueda verla, para ver. Ah, Parkinson, ok, perfecto, wow, sí, ok. Ahí traduce que tengo Parkinson, enfermedad de Parkinson, Y mire, otro. dice que las personas cómo reaccionan. Para hablar o para moverse o hablar, okay. Claro. Wow. ¿Logra verlo? Sí, ahí está tu clarito, sí. Dice, I have Parkinson's disease, motor disorders that can make it difficult for moving to speak. Y mi papá nunca ha tenido problemas para hablar. Y abajo dice, yo no estoy intoxicado ni mentalmente impaired. Es para que la persona, esto que ponen aquí son lo que produce la medicina. Sí, y detrás, Ah, voltea para que la gente vea aquí la. dice, si necesita un número de emergencia, ahí está el nombre mío, que soy la hija. Pero ese doctor que está ahí no es el doctor de cabecera de mi papi, ese es un estudiante. El de cabecera lo tengo acá, en esta otra. Ponga la otra, por favor, la otra. Mire, fíjese la universidad. Dele el paso para digo el paso. Apártelo un poquito para que sea un poquito, apártelo un poquito más de la cámara para que se vea más, para ver que se logra eso. Y no logra se logra ver bien, para ver cómo se ve bien. ¿Lo ve? Casi se ve muy borroso, pero. Intentemos para adelante un poquito más para que vaya viendo el nombre de la universidad. Dice Georgetown University. Apártelo un poquito más para ver si de pronto más lejito. De más lejito, más lejito, más lejito, para ver, más lejito. No se logra ver bien, la gente no va a verlo bien. Ya no Entonces, importa. Espérenme, voy a tratar de limpiar la cámara un caso ahí. real para las personas que sufren de ese mal de Parkinson. Mire, escúcheme un poquito. Dice que su nombre es Fernando Pagán, el doctor. Y mire, escuche, asociado profesor de neurología. O sea, es profesor de neurólogos. Codirector del programa de desorden de movimientos. Y dice NPF Center of Excellence. Este señor tiene excelencia en su grado, en su especialidad que es Parkinson. Para movimientos de desórdenes, Fellowships Director. Él es director del programa de Parkinson en la universidad más avanzada de Estados Unidos y del mundo. Pero yo estoy aquí en Estados Unidos. Se llama Georgetown University Hospital. Y él. Es un puertorriqueño, el profesor. Ese señor fue el que me dijo a mí todo lo que él piensa de mi papá y 6 meses antes le había dicho a Claudio. Pero ahora vio mejor el resultado porque entre lo que Lo vio mismo Claudio aumentó la y ahora mi medicina. papá. Ok, ahora se ven, sí, ok.
Okay, Georgetown University Hospital. Okay, Fernando L. Pagán. Pagán. Pagán MD, asociado. Okay, los incrédulos o los que quieren verificar esto, ahí está toda la información. Departamento de Neurología, ahí están todos. Ahí están los teléfonos. 202-444-4249, algo así. Ahí está el. No, 444-4249. 49, correcto. Ahí está toda la información. ¿Ahí lo ves bien? Sí, ahora se ve clarito. Sí, las personas pueden verlo clarito, las personas que van a este video. Recuerden, si la persona es cristiana, le entregó la vida a Jesucristo, la persona no debe permitir ninguna enfermedad porque Jesús ya la llevó en la cruz del Calvario. Así sencillo es. Igual que los pecados, la persona ha sido perdonada. Así que es igual. Entonces la persona debe buscar ayuda, que la hagan liberación, para que saquen lo que esté ahí y la persona queda libre por el poder de Jesucristo. Esto pasó con este señor que está aquí, que hace 10 meses, más o menos 10 meses, hizo liberación. Sí. Y el reporte médico es totalmente diferente ahora. Claro, mire. Yo me acuerdo que él le temblaba la mano. Creo que ese video lo tengo grabado. Sí, el video lo tengo grabado yo. Sí, mire, a pegarlo, sí. El Parkinson es una enfermedad que da la parte primaria del cuerpo, del pecho hacia arriba, que tiembla mucho. En otras personas da la mitad del cuerpo, todo hacia abajo, a la derecha, todo tiembla. Y en otras personas son los pies, toda la parte de abajo. O sea, a diferentes personas. A mi papá le temblan las manitos, le temblaban. Y el cuerpo, pero más que nada la parte de arriba. Yo lo vi, yo cuando yo hice la liberación, él temblaba, a la mano le temblaba toda la mano. Uh-huh. Sí, y antes el doctor lo hace caminar cuando va, como en una línea recta, con así un pie delante del otro, y le dice, hágame el 4. ¿Usted sabe cuál es el 4? Que pongo una pierna en forma de 4. Sí, correcto. Es para ver si tiene equilibrio. Sí. Pero mi papá hizo todo lo que él le dijo y mi papi lo hizo muy bien. Sabe que quedó impresionado porque no podía creer que no le movía un dedo, pastor. Wow. Y espéreme, eso fue en junio que fuimos a verlo. ¿En junio? No, en mayo. Sí, en mayo fuimos con mi papi. Y 6 meses antes de mayo era diciembre. En diciembre pasado del 2013 fue con mi hermano Claudio, ya lo encontró mejor. Luego yo lo llevé en mayo y ahí lo encontró, pero muy diferente a como mi papá, lo que esperaba de mi papá. Entonces, en ese lapso hicieron ustedes la liberación. Sí, la oración de liberación, sí. Claro. Entonces, sería importante que usted hable con él porque nosotros tenemos mucha importancia, tenemos mucha fe. Y mi papá, él ha visto en su cuerpo los avances. Entonces, quizás hay cositas que quizás mi papá le puede conversar, que quizás tenga que cerrar capítulos de atrás. En cuanto a lo de mi mami, yo he hablado harto con mi papá, dice que él ha cerrado algunos capítulos de la historia con mi mamá, pero de repente vienen al recuerdo, ¿me entiende? De que ella murió. Pero no sé si usted quiere hablar en privado con él. Sí, ahora, hermano, un momentico, hermano, ahora, ¿qué edad tiene, cuántos años tiene su papá? 72. 72. 72 años. Sí, señor. Sí, sí. Guato, se le escucha, por favor, me lo pone ahí, que el hombre se escuche y habla. Cuando habló conmigo primero, estaba bien mal. Ya. Bueno, ok, cambie, papá. Yo le voy a hablar por el lado, siéntese acá, papá. Sí. Este es el hombre que mi suegra Jesucristo lo sanó hace como 10 meses, hermano, ¿eh? Sí, yo creo que eso hace más o menos que yo no me fijé bien, pero de repente me sentí que estaba mejor y mejor. Y ahí me dieron cuenta los muchachos acá que yo estaba mejorando. Y por ahí me vio el doctor 2 veces, me ha visto después de eso. Y la primera vez no creyó, pues. Me vio todo, pero él no dijo nada. Pero la segunda vez me dijo, ¿qué había hecho para pagar el tiritón? El temblor. El temblor. Yo le dije que no, nada. Había hecho oración nomás. Que usted estaba creciendo la fe. Sí, que yo estaba haciendo oración, le dije. Que nosotros estábamos. Y él se admiraron, habían tres médicos ahí, 2 ayudantes y él. Y pues, estaban contentos. Y si yo no tuviera un problema con la rodilla que tengo, yo andaría bien. Esa es otra cosa. El Parkinson, pastor,
produce, según ellos, produce lentitud en el caminar, pone a las personas lentas para caminar y las personas pierden el músculo de la parte Ah, baja yo lo del... he Sí, mi perdido. papá tenía solamente el huesito, Forrado con cuero. pide, pues papito, Sí. tenía el huesito de la rodilla, la parte de atrás, nosotros le decimos pantorrilla, aquí detrás de la pierna, Sí, pandorrilla. La ya, ok, canilla. estamos bien. Eso, ellos, casi todas las personas con Parkinson tienen cuero y hueso, pierden la musculatura. Y camina muy lento por lo mismo, le duele mucho. Entonces los doctores le ponen Botox, eso que le colocan a las mujeres en la cara Sí, para estirar. Botox. Y resulta que mi papá, usted le tocara las piernas, las tiene duras, o sea que hasta músculo tiene las piernas. Eso Wow. también lo impresionó al doctor. Y bordérame. Y también subió de peso, cosa que mi papá no había podido subir de peso. Wow. Ahora tenemos que tratar de bajar porque el peso subió mucho. Come mucho Pero físicamente mi papá ha avanzado bastante y mis hermanos lo han visto y otras personas también. Pero lo que más impresiona es que él no tiembla sus manos. Ahora, si usted habla con él, fíjese en su manera de hablar. Está más claro, más, como sí. más firme en el hablar. Sí. Quizás más rápido, pero eso es porque somos chilenos. Los chilenos hablan muy rápido. Sí. Pero en cuanto a físicamente, mi papi ha tenido un gran cambio. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo, hermano. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gracias, Fíjese que Dios. yo trabajo en Walmart y allá los cajeros, cada vez que él llega me dicen, su papá es in here, su papá está aquí. Y muchos le dan la mano porque lo encuentran mucho mejor de salud. Y él siempre va y camina 1 hora o media hora mientras me espera que yo salga. Así que él está haciendo ejercicio y camina mejor ahora, pastor. Wow. Solamente queremos que se le quite por una rodilla, queremos orar. Porque tiene una rodilla que él se operó una rodilla y la otra quedó con ese problemita, pero a veces vienen esos Y dolores si yo me caí, me y pegué. él se cayó y por eso tiene ese X-ray. Pero si no fuera por eso, doctor, mi papá estaría muy bien. Ah, bueno, quiero decir, vamos a orar por él, vamos a orar por él. Y será bueno, hermana, que más adelante, si es posible, dele al médico, de pronto Dios, si toca ese médico, es clave para atender el reino de Dios. Si puede dar al médico los videos de liberación y esas cosas de su papá, para que vea cómo fue que fue sanado. Pero, ¿y cuáles videos usted nosotros no los tenemos? Bueno, yo te puedo conseguir el video, creo que el video, yo creo que lo de su papá yo lo grabé, seguro que lo Me grabé. grabó. Sí lo grabé, ¿eh? Sí me grabó. Ok, entonces yo se lo consigo y se lo envío a ustedes, ¿no? para que lo manejen ahí. ¿Sabe que nosotros pensamos lo mismo que usted? Porque resulta que él tiene un papá que tiene Parkinson y vive en Puerto Rico. Entonces, nosotros pensamos, porque él es como profesor, como doctor es bueno, pero él tiene muy buena, es como ser Como humano. persona, muy buena. Como ser humano es muy bueno el Señor, se nota que es una buena persona y a él le interesó y nosotros también, Claudio me dijo a mí, quizás el doctor va a ser también una persona que cree en Dios. Sí, crees en Dios. Y hay quien no le dice que llegó hasta tan alto grado y después es un hijo de Dios creyente y Tiene él como mismo puede 55 ayudar a años. tantas Oh, personas. claro que sí, Como que dice, claro. tocarlo, él sabe que es buena idea, pastor. Claro. Además del Y papá. sabe que sería bueno porque él mismo tendría ahora de dónde, cómo este caballero encontró esto, ¿me entiendes? Claro, no, no, hermano, Y no. me tenía que doblar la medicina. Sí, pues él estaba esperando para subir la medicina y mi papá se llevaron tremenda sorpresa. Y sabe que sin mentirle, fue adentro, trajo a la enfermera y fue a buscar a los doctores para que ellos lo miraran. Era Y total todos lo equivocado. miraban y nadie contestaba, pastor, nadie contestaba. Wow. Entonces, al final le dijo, te has puesto la medicina de la pierna y mi papá le dijo, no, la próxima vez yo, especialmente yo, me voy a asegurar de que se la ponga, pero nosotros nos fuimos después, cambiamos la cita. Y llevamos 2 veces que él no se coloca esa inyección Ah, llevo harto tiempo ahora. del Botox en la rodilla, porque tuvimos un poco de desconfianza que le fuera a poner la medicina sin que nosotros lo viéramos, ¿me entiendes? No, Pero entonces. yo creo que si mi papá oramos con fe para él, mi papá se le va ese dolor. Y otra cosa, nosotros éramos unas personas que todos los años nos colocamos la vacuna para el antivirus, de la gripe. Ajá. Todo, y sin embargo, este año no lo hicimos, ni yo, y yo y mi papá no tuvimos un problema. Nada, ni una cosa. Yo hace como 3 años y ¿Lo enviaste? hace como 3 años
Y que me dejé ponerle 2 años, así que me dejé ponerle inyección. Sí, así, igual nosotros aquí estamos en la casa, no, yo no tomo, nosotros no, nada de esas cosas. De que nosotros hicimos le tramo liberación, nosotros no, la medicina para la gripa, esa, para prevenir los virus de la gripa en esta época aquí en Estados Unidos. Tampoco mis hijos, tampoco les dejo que tomen, que se pongan nada, ¿no? Y de hecho no, no No pasa nada. pongamos a ese edificio, si Dios quiere. Estamos todo bien. Bueno, me place que todo esté bien en ese aspecto, gloria a Dios. Vamos a hacer ahora la oración Gracias, pastor. por lo que su hija me comentó, aquí hermano. ¿Qué comentó mi hija? No, de ahora de las cosas que a veces ustedes se le dejen un momentico ahí.